más muertes en San Francisco de Macorís. Incluso la dirección provincial hace unos días reconoció una cantidad de muertos que no están incluidos ahí en el boletín del Ministerio de Salud Pública. Y hablando de la provincial de salud, Luisito Rosario está con una papa caliente porque prohibió los likes del toque de queda y esto le ha valido una repulsa de parte de la prensa y de mucha gente que sigue estos likes del toque de queda. Lo que yo entiendo, lo que yo particularmente entiendo es, según lo que sucedió ayer, que se hizo normal, la policía salió con los muchachos a hacer el live del toque de queda. Entonces, Luisito entonces queda mal parado, que esto debió de hacerse en conjunto con las autoridades. Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo que el live debe de regularizarse. Los en vivo, para que lo digamos en español, los en vivo del toque de queda debieron de regularizarse hace mucho tiempo aquí. Pero nunca se ha hecho nada con respecto a esto. Ahora, Luisito dice esto, hace estas declaraciones. Ahora está Luisito a nivel nacional en la palestra pública por esto, pero lo que yo entiendo es que lo que él dice, Luis, es en lo que él hace. O sea, donde él prohibió que yo esté es en los operativos que hace Salud Pública junto con la policía. No en el toque de queda, en el trabajo que hace la policía. Porque es que la policía no ha dicho que no. El que ha dicho es él con respecto al trabajo en los negocios, al operativo que hace él junto con la policía, o sea, la provincial de salud junto con la policía. En este caso que él dice, pero vamos a escuchar de su viva voz qué es lo que Luisito dijo. ¿Qué le voy a suspender la circulación? Está prohibido que los medios acompañen a la policía y a Salud Pública en los operativos de cierre de negocios que tengan abierto en las horas del toque de queda. Y te voy a explicar por qué, totalmente fácil. Nosotros no podemos tener los medios transmitiendo en vivo la ruta que va trazando el operativo para que cuando lleguemos los negocios estén todos totalmente cerrados. ¿Qué tú crees, tú como periodista, en esa empresa? Entonces nosotros estamos disponiendo de un personal y perdiendo el tiempo, porque cuando llegamos a los negocios, todo el mundo sabe para dónde va el operativo. Entonces, los medios podrán estar frente a la policía para que cuando la policía llegue con la persona detenida, entonces los medios cojan la grabación. Pero por el momento, en las frenadas de cierre de negocio, está prohibido andar con los medios transmitiendo en vivo. Los medios pueden ir, pero no pueden transmitir en vivo. ¿Tú comprendes? Porque estamos alertando a los que están violando la ley y le estamos diciendo para dónde vamos. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros estemos en la calle perdiendo el tiempo detrás de los infractores de la ley si los medios le están informando para dónde van? ¿Habrá medidas o sanciones a quienes incurran en estas transmisiones? No, porque hay una cosa, si se le prohíbe a una persona que transmita, entonces lo metemos en la guaguita junto con los infractores y lo dejamos trancado también en la policía. Simple y llanamente, porque también van a estar violando la ley. Gracias. Miren, cuando usted entra en una contradicción así con un sector como la prensa, entonces empiezan a salirle todos los periquitos. De Luis se ha dicho ahora, todo lo que se dijo en su momento, ahora ha salido a relucir otra vez.
como en el caso de que los mismos compañeros del partido del PRM, de Luis, los mismos médicos del PRM, lo objetaron cuando a él lo designaron en esa posición como director provincial, porque decían que él como dentista no tenía como la capacidad para poder llevar una dirección provincial de salud cuando el PRM tenía gente, médicos fogueados en lo que tiene que ver con una pandemia como esta, que por qué poner a un odontólogo dentro de esto. Pero había otra gente que iba más allá y decían que Luis no era realmente odontólogo, que él era técnico dental. Luis buscó un título del 2018 donde él se graduó como odontólogo. Buenos días. Buen día, José Manuel. Buen día, hermano. José Manuel, ¿tú eres la verdad lo que dice Luis? Ajá. Sí, por ahí viene la policía por el estadio y yo estoy allá afuera, yo me voy a quitar de ahí. Y hasta tú lo sabes que sí, que es verdad. Y ellos lo saben todo el mundo. Eso es un aviso. Si quieren que lo dejen, como quieren con mi hecho para matar gente. Ajá. Eso no lo va a parar nadie, eso es justo, como quieran. Nos van a matar todos. Bueno, en el caso de Luis, está tratando de hacer su mejor papel dentro de la dirección provincial con todas estas objeciones que, como decimos, ha tenido dentro de su propio partido en inicio. Y en este caso, pues todo esto sale a relucir. Ayer salió a relucir incluso en un momento cuando aquí llegó el 911, que Luis fue con una turba a que iban a quemar una ambulancia que llegó aquí del 911, un incidente en medio de esto. Todas esas cosas empiezan a salir cuando se entra en esta contradicción, pero era lo que decíamos, estamos de acuerdo con la regularización de los en vivo, pero esto debe de ser más una decisión en conjunto que una golondrina sola como Luis. Buenos días, Héctor. Buen día, José Manuel. ¿Cómo te sientes? Bien, hermano. Tú sabes, José Manuel, que anoche yo tenía una foto ayer que la hija mía estaba de cumpleaños y habíamos como 15 gente aquí en la casa. Tuve que cerrarle la puerta a la policía, ponerle candado porque querían entrar. Sí. Querían entrar para adentro. Pero yo te digo a ti, quizás no esté bien, pero si tú vas, muchacho, está abierto que hay 20, 50 y 70 gente, y tú vas y es igual, y tú vas a los colmadones y es igual, ¿por qué entonces tienen esa discriminación? Porque si uno está en su casa compartiendo en familia, no puede estar ellos con esa necesidad, que es lo que yo creo. Son los vecinos tuyos los que... No, no son los vecinos, no. No. No son los vecinos, no. No, que te lo digo yo. Hay vecinos más cerca a mí, hermano mío. Ellos es que son, ¿tú me entiendes? Porque no estamos afuera ni nada, es adentro de ellos que porque oyen una musiquita de una vez y quieren parar. Pero que vayan a esos sitios y amarren a todo el mundo. Que se hacen los ciegos cuando ven la gente ahí en esos carandales de bien. Ya tú sabes, o sea, yo no digo que eso esté bien, que yo esté haciendo eso, tú me entiendes, pero si se está reuniendo y yo estoy en familia, ¿eh? Tienes Ya lo razón. sabes, gracias, hermano. Okay. Bueno, entonces, como decíamos en el caso de Luis, anoche los muchachos fueron al cuartel dispuesto a que lo apresaran luego de estas declaraciones. Sin embargo, Luis no se presentó al cuartel.
Eso que dice Héctor de los negocios, todos esos negocios están abiertos. Hay una regularización que está haciendo la provincial, que es otra cosa que está creando unas contradicciones, porque dicen que lo que él está es regularizando los negocios de bebidas que están prohibidos a nivel nacional y él lo está regularizando, ¿cómo? Poniéndole que un lugar como Star Dream, por ejemplo, si ahí caben 500 personas, él le dice, nada más pueden haber 250 y le pone un sticker que nada más pueden haber 250 personas, porque el local coge 500 por el espacio que hay ahí. Pero ¿quién dijo, quién va a regularizar que haya 250 personas nada más en un lugar como Star Dream, así abierto, donde se reúnen miles de gente cuando eso está cuando, entre Javier y Star Dream ahí, que es un espacio abierto, que no lo pueden regularizar ni los dueños, eso. Entonces, vamos a ver en qué para este caso de la provincial de salud.